Egunon, se oye. Ongi etorri, Pedro. Bienvenido a Donostia. Bienvenido a San Sebastián. Este calor, esta gente, esta marea, significa que quedan 9 días. 9 días para hacer posible un sueño. El sueño que todos necesitamos. El sueño de la concordia, el sueño del diálogo, el sueño del acuerdo, el sueño... La España de la convivencia. Esa España de la convivencia es lo que está en juego el 28 de abril. Ya hay dos opciones. O las derechas que enfrentan a unos contra otros, que dividen y que fracturan España junto con los independentistas, o la opción socialista, la opción de Pedro Sánchez, la que busca la unión, el diálogo, el acuerdo y el entendimiento. Es mucho lo que nos jugamos el 28 de abril. Y hoy todos los que te dan su cariño, su mano, su saludo, el 28 de abril a votar. Es fundamental ir a votar. Ellos van a ir, nosotros también, todos a votar. Y lo digo aquí, en San Sebastián, en estos jardines de Alderdiéder, donde Pedro ya nos acompañó. Nos acompañó el día de San Sebastián, con esa tamborrada multicolor, con los niños y las niñas desfilando en esta gran ciudad, porque Pedro siempre ha estado al lado nuestro. Y yo hoy os lo pido con todas las garantías. Si queremos una España a la convivencia, si queremos la garantía de que España avance, votar a Pedro Sánchez. Yo le conozco bien y sé que es de fiar. Siempre contesta, siempre habla, siempre dialoga. Para mí, como nadie, Pedro el primero, Pedro presidente. Presidente, 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 presidente. Y termino. Yo tengo que hablar también de mi libro. Porque el 26 de mayo también hay que ir a votar. Y sabemos todos, lo sabe Odón, porque ha sido alcalde de San Sebastián y ahora es nuestro diputado, que cuando hay un gobierno socialista en Madrid y cuando hay un alcalde socialista en San Sebastián siempre avanza. Por eso a los guipuzcoanos, a las guipuzcoanas, a los donostiarras, sean del partido que sean, os pido el voto a los socialistas. Es el voto de la esperanza, es el voto de la ilusión, es el voto ganador. ¡Arriba, Pedro, te necesitamos! ¡España te necesita! ¡Viva Pedro! ¡Pedro, presidente! Creo que he cumplido el tiempo. Os cedo a Idoia Mendía. Bienvenido, ongi etorri, Pedro, ongi etorri guztiei, ¿es? Yo quiero saludar a todos los que nos rodean, los que no podéis estar aquí cerca, pero habéis querido acercaros a los socialistas vascos y darte la bienvenida, Pedro, aquí en San Sebastián, en Euskadi. Euskadi te ha sentido siempre muy cerca y aquí tienes a todo el socialismo vasco presente. Socialismo vasco que sabe que cuando hay un gobierno socialista en España, a Euskadi le va mejor. Socialismo vasco y los vascos y Euskadi saben que en tu gobierno han tenido un aliado. Un aliado porque ha sido un gobierno y un presidente que ha dialogado. Un gobierno y un presidente que ha buscado el encuentro con el diferente. Que ha buscado la concordia en este país. En definitiva, que nosotros siempre buscamos lo mejor para la ciudadanía. En definitiva, nosotros no hemos hecho, además, no hemos sido un gobierno que nos hemos arrugado frente a las mentiras y los insultos que han primado en esta pre-campaña y primeros días de campaña electoral. Por eso, Pedro, por eso nosotros no tenemos miedo a debatir, no tenemos miedo a confrontar ideas, a confrontar programas, porque los tenemos.
Porque hay otros que han preferido el ruido para ocultar el plan que tienen para España. Pero nosotros tenemos un plan en positivo para España que Pedro Sánchez está explicando por toda España y nosotros estamos explicándolo por cada puerta de Euskadi, hablando con cada ciudadano y ciudadana, porque hay mucho en juego. Euskadi se juega mucho en estas elecciones y Euskadi tiene que contribuir con sus votos por el Partido Socialista a consolidar el tiempo de cambio que inició Pedro Sánchez el pasado mes de junio en España y que tiene que volver a consolidarse con una amplia mayoría. Y quiero agradecerte, Pedro, la campaña transparente, limpia y positiva que nos estás regalando a todos los españoles. Necesitamos continuar con ese tiempo de limpieza, de transparencia, de tranquilidad y de sosiego. Y por eso estoy convencida que desde Euskadi vamos a contribuir a una importante victoria del Partido Socialista, que tiene que consolidar el gobierno de Pedro Sánchez. Porque Euskadi necesita al Partido Socialista y Euskadi necesita a Pedro Sánchez como presidente. Y con él os dejo. Y he cumplido el tiempo. Bueno. Egunon Donosti. Gracias de verdad. Gracias de corazón. Gracias. Gracias. Cuando venía para acá le preguntaba a mi equipo si iba a ser un acto, pues eso, pues recogido, de poca gente. Hoy es Viernes Santo, ¿no? Pero la verdad es que se nos ha desbordado todas las previsiones y yo agradezco mucho, mucho, el que haya gente del Partido Socialista, sin duda alguna, pero también otra gente que se ha acercado a escuchar, pues, las propuestas del Partido Socialista. Yo creo que el próximo 28 de abril, como todo proceso electoral, siempre plantea una pregunta, ¿no? Que es la que tienen que responder los ciudadanos y ciudadanas con su voto en las urnas en poco más de 7 días, en 9 días, ¿no? Y yo creo que la pregunta en este caso es bien sencilla. Es verdad que hay muchos proyectos políticos, es verdad que hay muchas siglas políticas, pero la pregunta es bien sencilla. Si queremos que España avance o retroceda. Si queremos que España mire al futuro o que dé un paso de gigante hacia atrás, retrocediendo 40 años en derechos y en libertades. ¿Qué significa el avance para el Partido Socialista? El avance para el Partido Socialista significa continuar con la justicia social. Significa continuar construyendo convivencia. Y significa reivindicar la limpieza política y acabar con la corrupción, que fue precisamente lo que justificó la moción de censura el pasado mes de junio. El próximo 28 de abril necesitamos reivindicar lo mejor de la política. Y la política es transformación, es progreso, es futuro, es diálogo, es debate, es tolerancia, es respeto. No es crispación, no es insulto, no es mentira, no es confrontación, que es en lo que lo están reduciendo la derecha y sus 3 siglas. Lo que tenemos que hacer es reivindicar lo mejor de la política, lo que hemos hecho durante estos 10 meses. Mirad, para mí, en muchos de los actos a los que voy por toda España, me encuentro a gente, como el otro día en Valencia, una mujer de 52 años que me dijo: oye, gracias por haber recuperado el subsidio al desempleo de los parados de larga duración. Gracias. No me arregla la vida, pero me permite vivirla con cierta dignidad hasta que encuentre un puesto de trabajo. Y eso, junto al reconocimiento y la recuperación de la cotización de las mujeres, porque en su mayoría son mujeres cuidadoras no profesionales de los dependientes. O la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros. O el reconocimiento de los permisos de paternidad a 8 semanas con la vocación de ir a 12 semanas el próximo año y a 16 semanas el siguiente. Haber aumentado las prestaciones por hijo a cargo
que va a sacar a 80.000 niños y niñas de la pobreza, porque en nuestro país hay 2.360.000 niños que viven en pobreza. O elevar las pensiones, sobre todo las pensiones mínimas y las pensiones de viudedad. O poner en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. O reconocer las pensiones de orfandad a los niños y niñas víctimas de la violencia de género. O reconocer por primera vez en estos 40 años de democracia el derecho a voto de 100.000 personas con discapacidad que van a poder ejercer su derecho a voto el próximo 28 de abril. El recuperar la universalidad de la sanidad pública, el haber revertido los recortes educativos, el haber apostado por la formación profesional, el haber aumentado las becas para las familias que tienen menos ingresos para que sus hijos e hijas puedan estudiar en la universidad. Todo eso y mucho más lo hemos hecho en 10 meses y con 84 diputados. Lo que os digo es, si eso lo hemos conseguido con 84 diputados, que es poner rumbo a una España con mayor justicia social, con mayor convivencia y reivindicando la limpieza en la política, ¿os imagináis lo que podemos hacer no con 84, sino con una mayoría parlamentaria amplia a partir del próximo 28 de abril? Podemos cambiar España. Podemos hacer que mire al futuro. Podemos hacer que mire al futuro. Que avance en justicia social, que avance en convivencia y que avance en limpieza. La limpieza política significa muchas cosas. Significa, sin duda alguna, regenerar la vida democrática en nuestro país, luchar contra la corrupción. Claro. Bueno, es que tenemos muy poco espacio. No hay problema, no hay problema. Hay muy poco espacio. Luego me iré por ahí detrás para saludaros. Oye, la limpieza, la regeneración democrática es luchar contra la corrupción. Y también debatir, que va a haber debate por partida doble. Nosotros vamos a ir al debate como estamos haciendo esta campaña, con guante blanco, a explicar nuestras propuestas de justicia social, de convivencia y de lucha contra la corrupción. Y yo lo que espero es que la derecha y sus tres siglas entiendan que debatir no es insultar. Aunque, oye, visto lo visto y escuchado lo escuchado, a mí me parece bien que la cadena pública y la cadena privada de Atresmedia pongan el debate fuera del horario de protección infantil, porque las cosas que dicen al PSOE y a mi persona... Y convivencia es, lógicamente, como bien ha dicho antes Idoia y Ernesto, convivencia es entender que España es grande en su diversidad. Que la unión de España es reconocer la diversidad y la pluralidad. Que la unión de España se garantiza también reconociendo el autogobierno de territorios tan extraordinarios como el de Euskadi o como el de Cataluña. Y por eso, amigos y amigas, yo lo que pido, sobre todo en Euskadi, mirad, la amenaza de estas tres derechas de que sumen, de que hagan en España lo mismo que han hecho en Andalucía, es cierta, es real. Hay ese riesgo. No es un riesgo menor ni es un riesgo irreal, es muy real. Por eso, a mí me gustaría pedir el voto a todos aquellos que a lo mejor están pensando en otras opciones políticas para las elecciones autonómicas o para las elecciones municipales, pero que las elecciones generales tenemos que aunar el voto en la única fuerza política que puede frenar a las tres derechas, que es el Partido Socialista. Porque ese riesgo de involución existe. Ese riesgo de involución representa el que ahora mismo estamos escuchando a líderes políticos volver a hablar de homofobia. Estamos escuchando a líderes políticos volver a cuestionar un consenso como era el de luchar todos juntos contra la violencia de género. Estamos viendo a líderes políticos cuestionar la existencia del salario mínimo interprofesional, cuestionar la existencia del carácter público de nuestro sistema de pensiones o hasta incluso también cuestionar todo un título de la Constitución, todos estos que van de constitucionalistas, ¿no? Somos constitucionalistas. Oye, ¿y el título octavo de la Constitución, el Estado de las autonomías, el autogobierno?
Lo que quieren es recentralizar muchas de esas competencias, eliminar la diversidad. Ese riesgo de involución existe, es real. Pero también os digo una cosa, si lo miramos por el otro lado, hay también una oportunidad real de que el próximo 28 de abril, porque estamos muy cerca, logremos un gobierno que dependa de sus propias fuerzas parlamentarias, que dependa del Partido Socialista. Estamos muy cerca. Y es mucho lo que hemos hecho durante estos 10 meses, sí, es mucho lo que hemos hecho. Bueno, fijaros, ya la moción de censura y sacar al Partido Popular de la Gürtel, de la financiación irregular, del enriquecimiento ilícito de muchos de sus dirigentes, o hasta incluso, como hemos conocido durante estas últimas semanas, de la utilización de una minoría, muy minoritaria, porque quiero reivindicar el buen nombre de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero de la utilización de una minoría muy minoritaria de policías corruptos para obstaculizar las investigaciones judiciales y también para espiar a los adversarios políticos, ya con esa moción de censura estaría justificada toda la legislatura, todo el mandato del Partido Socialista. Pero no nos quedamos ahí. Quisimos avanzar en justicia social y en convivencia. Mirad, amigos y amigas, nosotros queremos representar a la mayoría de la ciudadanía de este país. Y la mayoría de la ciudadanía de este país es buena gente. ¿Y la buena gente qué es lo que no hace? La buena gente no roba. La buena gente no deja a alguien, un vecino o un amigo, tirado al pairo cuando tiene dificultades. La buena gente no insulta. La buena gente no espía. La buena gente lo que hace es preocuparse por el futuro de sus hijos, la educación de sus hijos, la salud de sus seres queridos, el trabajar para cuando llegue la edad de jubilación poder cobrar una pensión digna. Esa es la buena gente que nosotros queremos representar en el gobierno. Que vivimos en un gran país, sin duda alguna. Sin duda alguna, no hay más que pasearse por la playa de la Concha como para saber, oye, que tenemos la enorme fortuna de haber nacido y de vivir en un gran país como es Euskadi, como es España. Sin duda alguna. ¿Eso significa que tenemos una mirada complaciente de nuestro país? No. Tenemos una mirada crítica de nuestro país. Consideramos que es un país que tiene que mejorar. Por eso siempre decimos que tenemos que avanzar, que tenemos que mirar al futuro, que no podemos permitirnos el lujo de perder el tren del futuro, que es lo que plantea la derecha con sus tres siglas. Nosotros queremos un país en el que la gente joven no tenga que escoger entre estudiar y echar una mano en el negocio familiar. Un país en el que la gente joven no tenga que escoger entre precariedad laboral o tener que salir fuera de nuestro país. Un país en el que la gente joven se emancipe con 20 años y no con 30 años como consecuencia del alza de los precios de la vivienda. Nosotros queremos un país en el que la gente joven estudie, trabaje, cobre sueldos dignos y se emancipe con 20 años y no con 30 años. Nosotros queremos un país en el que la gente mayor, los jubilados y las jubiladas, pues no tengan que escoger entre comer y pagarse los fármacos, entre comer y echar una mano en casa porque sus hijos e hijas sufren el paro de larga duración, o entre comer y tener que pagar la factura de la luz. Nosotros queremos defender, y quiero asumir ese compromiso con todos los pensionistas, los jubilados y jubiladas que vosotros os manifestáis, oye, en Euskadi muchos días a lo largo del año reivindicando unas pensiones dignas. Quiero asumir el compromiso ante vosotros de que vamos a defender en la Constitución el carácter público, el sostenimiento financiero de nuestro sistema de pensiones y unas pensiones dignas que se revaloricen conforme al IPC. Y queremos también un país, amigos y amigas, una España en el que las mujeres no tengan que escoger entre ser madres y desarrollarse profesionalmente. Que no tengan que escoger el tener que resignarse a cobrar un 20, un 25% menos que los varones, porque eso además, cuando lleguen a la edad de jubilación, se va a traducir en menores pensiones para las jubiladas de este país. No queremos un país en el que las mujeres, cuando salgan a tomarse una copa, a ir al cine, a hacer lo que quieran y regresen a casa, pues regresen inseguras,
llamando por teléfono a un amigo o a una amiga ante la presencia o el potencial riesgo de manadas en las calles de nuestro país. Nosotros queremos una España en la que las mujeres que quieran ser madres lo puedan ser, sin menoscabo de poder desarrollarse profesionalmente, que cobren lo mismo que los hombres, mujeres que se sientan libres, seguras y vivas. Ese es el país que nosotros queremos. El mayor reproche que hay que hacerle a la derecha Gracias. El mayor reproche, amigos y amigas. Gracias. El mayor reproche que hay que hacerle a la derecha, al PP y a Ciudadanos, es que no hayan luchado con argumentos, con ideas. Y mira que tienen los argumentos y las falsedades y las mentiras de la ultraderecha en nuestro país. El reproche que hay que hacerlos es que en lugar de tener la valentía y el coraje de plantarles cara, lo que hayan hecho ha sido abrazar sus argumentos sin ningún tipo de rubor. Decíamos siempre eso del PP, ¿no? ¿Os acordáis, no? Decíamos siempre, oye, el PP siempre llega tarde, mal y arrastras, ¿no? Pero luego reconoce las cosas. Ahí está la ley de matrimonio igualitario, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, o tantas y tantas leyes que ha aprobado el Partido Socialista cuando estaba en el gobierno y que ellos recurrían ante el Tribunal Constitucional, pero luego cuando ha llegado al gobierno no derogaban. Pero es que ahora con este señor y el señor Casado, es que no es que quieran llegar tarde, mal y arrastras, es que quieren retroceder 40 años atrás. Es que nos están planteando volver a la ley del aborto del siglo pasado, del año 84 del siglo pasado. Es que están planteando la privatización del sistema público de pensiones, la supresión del salario mínimo interprofesional. Si es que están planteando una regresión, una involución en el estado del bienestar de nuestro país que no nos podemos permitir. Y luego está el señor Rivera, ¿no? Este señor que, pues en fin, que le preguntan por la hora y dice ¡Pedro Sánchez! ¿Qué pasa? Oye. ¿Hace calor? La culpa la tiene Pedro Sánchez. Es una cosa, cuando le pregunten por Pedro Sánchez al señor Rivera, no sé qué va a responder, se va a quedar bloqueado. Es verdad, ¿no? Es decir, yo el señor Rivera, que empezó siendo socialdemócrata, que tiene un armario más grande porque tiene tantas chaquetas, ¿no? Ahora dice que va a poner un cordón sanitario al Partido Socialista. Claro, dime con quién no vas y te diré con quién vas. Entonces, pues claro, dice no, nosotros al Partido Socialista le vamos a poner un cordón sanitario. Claro, le va a poner un cordón sanitario al partido que ha puesto en pie el Estado del Bienestar, que ha aprobado la ley de lucha contra la violencia de género, la ley de igualdad entre hombres y mujeres, que ha revalorizado las pensiones, que ha subido el salario mínimo interprofesional y que también, con gobiernos socialistas en Euskadi y en España, derrotó al terrorismo en el País Vasco. A ese es el partido que le quiere poner un cordón sanitario. Pues ya le digo, al señor Rivera, al señor Casado y al señor Abascal, da igual el orden, ¿no? Porque van juntos a todo. Juntos se van de manifestación a la Plaza de Colón en Madrid, juntos se van a compartir mesa y mantel y a tomarse un vino, y juntitos se irán a la oposición el 28 de abril. Y luego también habrá que explicarle a la gente, oye, esto de Vox, pues si Vox, vamos a ver, la ultraderecha en este país ha existido o no, siempre ha existido. Siempre ha existido. O ha estado fuera o dentro del PP, pero siempre ha existido. Al principio de la democracia, oye, ya lo sabéis aquí los más veteranos, estaba Blas Piñar, Fuerza Nueva, luego se integraron en el PP y ahora tienen su partido. Pero de nuevos no tienen nada. Lo que plantean es lo que siempre ha planteado la ultraderecha en este país, la reacción, la involución,
el cuestionamiento de consensos que son esenciales para la convivencia de nuestro país. Por eso nos jugamos muchas cosas, amigos y amigas. Es verdad que hemos hecho muchas, pero es cierto que no nos va a votar la gente por las cosas que hemos hecho, sino por las cosas que proponemos. Nosotros proponemos justicia social. Y eso significa aprobar una nueva ley educativa. Eso significa no solamente revertir los recortes educativos, sino situar la educación en el frontispicio de la acción política de este país. Significa apostar por la ley de cambio climático que hemos presentado ya el anteproyecto. Significa apostar por una transición ecológica de nuestra economía. Significa apostar por el feminismo, por la igualdad entre hombres y mujeres. Significa apostar por un estado del bienestar fuerte. Significa apostar por la justicia social y la justicia fiscal, es decir, que aquellos que más tienen contribuyan más a las arcas públicas. Significa reconocer nuevos derechos. Reconocer nuevos derechos, por ejemplo, en nuestro sistema de salud, como es la salud bucodental o el derecho a la eutanasia después de las cosas y los hechos que hemos visto durante estas últimas semanas. Nosotros queremos una España que progrese, que avance, que mire al futuro con confianza. Somos un país que cada vez que ha votado siempre por el futuro. Y hoy, el único partido que garantiza el futuro es el Partido Socialista. Bueno. Oye, voy a terminar como hace todo candidato. Tengo que pedir el voto. Lo ha hecho antes Ernesto, que por cierto va a ser un extraordinario alcalde de San Sebastián. Pero tengo que pedir el voto, ¿no? Primero voy a pedir el voto, aunque ese ya sé que ese está ahí a piñón, de todos aquellos y todas aquellas que durante estos 40 años haya nevado, haya hecho sol, o frío, o lluvia, habéis votado siempre al Partido Socialista. Gracias de corazón. Gracias de corazón. Aquellos otros que alguna vez durante estos 40 años nos habéis votado y otras veces no nos habéis votado, en esta lucha estamos juntos. En esta causa os necesitamos a todos. Os necesitamos a todos y a todas concentrar el voto en el Partido Socialista. Y también me voy a atrever a pedir el voto de aquellos que no nos han votado nunca en estos 40 años. Que al Partido Socialista cuando le ven dicen, no me convence, no me... Incluso cuando me ven a mí dicen, tampoco es mi candidato preferido. Pero es que he visto lo visto y he escuchado lo escuchado. El PSOE es el único partido que garantiza un proyecto cabal, moderno, sensato para este país. A ellos también les queremos pedir el voto. Porque les necesitamos. Necesitamos cuatro años de estabilidad. Necesitamos cuatro años de estabilidad, de diálogo, de respeto, de tolerancia, de poder hacer las transformaciones por la gente joven de este país, por la gente mayor que necesita también reivindicar dignidad y una vejez activa. Y necesitamos también cuatro años de transformación y de progreso por toda aquella generación, la mía, de 40, de 45, de 50 años, que lo que quiere son oportunidades para ellos y para sus hijos. Termino como empecé. Hagamos de nuestro voto el próximo 28 de abril un ejercicio de reivindicación de la política con mayúsculas, de la política grande, de la política que transforma y mira al futuro. Y desterremos de la política el agravio, la confrontación, la crispación, la mentira y el insulto, que es lo que representa la derecha y sus tres siglas. ¡A por ello! ¡Vamos a hacer que pase! Gracias, amigos.